Bueno, buenos días. Bon dia. En primer lloc, tinc que presentar la ponent, Lourdes Arastei Saúl, però em deixareu que, en primer lloc, agraeixi i tinc que agrair pues, al president de l'Associació Catalana de Juristes Laboralistes i a la directora Macarena perquè m'hagin invitat a compartir aquesta taula amb la companya Lourdes, no? Perquè feia molt temps que no es veia nada més, no? I fa il·lusió, podríem dir, compartir la taula, no? Bé, pues la Lourdes Arastei Sahagún, va ser a castellà, pues és magistrada especialista de lo social, en lo social, experta en igualdad de género. Des de julio del 2021 es jueza del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de JUE, para entendernos nosotros, no? Claro, podría decir, bueno, pues ya está, porque hay que hacer más presentación, ¿no? Pues no, a mí me parece que es adecuado, además es de justicia, pues hacer un poco de cursos de su trayectoria, ¿no? Porque estos nombramientos a veces se banalizan, ¿no? Diciendo, ah, bueno, ya se sabe, lo han nombrado para esto, para este tribunal o para el otro, no sé qué, ¿no? Pues no, ¿eh? Aquí está más que justificado. Lourdes ingresó en la carrera judicial en marzo de 1984, ejerció como jueza en juzgado de distrito 2 de San Feliu de Llobregat, 18 de Barcelona, ascendió a la categoría de magistrada el 29 de junio de 1989, destinada a juzgado social número 7 de Barcelona, y en donde ejerció hasta el 25 de septiembre de 1990, no sé si todo eso será bien, pero yo creo que sí. Pasó a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 2 de octubre de 1990. Antes, en medio, mejor dicho, adquirió la condición de especialista en noviembre de 2002 y posteriormente, ya el 13 de mayo de 2009, me parece que es así, pues pasó a ser magistrada del Tribunal Supremo, concretamente a la Sala Social del Tribunal Supremo, ¿no? Y como he dicho antes, es jueza de JUE, ¿no? Desde 21 de julio de, bueno, no sé exactamente el día, pero bueno, julio de 2021. Ni el mes, tampoco lo sabes. Es octubre. Es octubre. Ah, bueno, pues vale, pues entonces me he equivocado, es octubre. Muy bien. Bueno, te he dado un poco más de antigüedad, ¿eh? Pero sí que quería destacar que, claro, ha ido al TJUE, está en el TJUE, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que habían 24 aspirantes para este puesto, ¿eh? No es que fuera 24 aspirantes y fue elegida ella. También fue, yo creo que es la primera magistrada mujer, ¿no? Que en representación de España está en el TJUE, porque antes habían sido abogado del Estado, fue la primera mujer, ¿no? Hostia. Y bueno, el mandato se extenderá hasta octubre, ¿no? De 2027 y ya veremos después qué pasa. Pero bueno, ha habido esta carrera judicial que me parece que son pues 39 años, si no he contado mal. En la Social 36 años, 19 en el TSJ de Cataluña, la Sala Social, lo cual compartí estos años también con Lourdes. Y después también 12 en el Tribunal Supremo hasta el 2021 y ahora 3 en el TJUE debe llevar, ¿no? Pero no solamente esto, también ha sido miembro, que seguramente es poco conocido, pero ha sido miembro del Tribunal Administrativo de la OTAN, ¿no? Yo creo que es poco, seguramente eso no es muy sabido, ¿verdad? Y yo creo que, no sé si fue entre 2008 y 2021, me parece, ¿eh? Bueno, ha sido también profesora asociada del Derecho de Trabajo de la Universidad, del Derecho de Trabajo de Seguridad Social de la Universidad de Barcelona durante 10 años, me parece, a partir, bueno. Y bueno, como domina además, naturalmente, del catalán y el español, pues domina también el inglés, el francés, el italiano, pues bueno, pues todo esto y sus conocimientos suyos le han permitido, pues, bueno, participar en foros, reuniones judiciales internacionales, pero en muchísimos sitios. En las escuelas judiciales de Bulgaria, Rumanía, del Espíritu Santo en Brasil, en la escuela judicial de Centroamérica, Caribe, Guatemala, en el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, Universidad Montesquieu de Burdeos, etcétera, Universidad del Mediterráneo, de Niza, la Cour de Casación de Francia. Bueno, no sé, podría continuar y no sé si me dejaré seguramente alguno, ¿no? También es autora de diversas publicaciones, numerosas publicaciones de derecho laboral, discriminación, género e igualdad. Yo he contado por encima, seguramente me he equivocado, pero habré contado como unas
entre artículos y ponencias, con unos 90 artículos, además de haber dado unos, he contado más o menos 95 cursos de formación del Consejo General del Poder Judicial, y como seguramente no me habré equivocado también, como 200 ponencias en distintos foros, colegios de abogados, universidades, asociaciones. En 2016 fue designada experta para la Red Europea de Consejos Judiciales en el proyecto conjunto de la Red Europea de Consejos Judiciales y de European Law Institute. Ha sido vicepresidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, GEMME, institución a la que está también el cargo de presidenta de la sección española. Es miembro del actualmente Instituto Europeo de Legislación y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo. También miembro fundador de la Red de Expertos de Derecho de la Unión Europea. Como experta en igualdad de género, pues es autora de diversas publicaciones. Ya he dicho algunas de estas ponencias eran sobre discriminación. Después, ya para terminar, voy a decir, pues, bueno, ha representado al Poder Judicial Español también en diversos foros, en los Tribunales Supremos de Latinoamérica, en Cádiz, en una cumbre anual de justicia, en Latinoamérica, en Cochabamba, Bolivia, en el 2013, en fin, creo que sé, seguramente me he dejado muchos, pero bueno. Y como actividad jurisdiccional, pues claro, habré hecho miles de sentencias, tanto en el TSJ de Cataluña, habré hecho miles de sentencias, y ya también en el Tribunal Supremo, claro, en la sala. Pero yo, sobre todo tipo de temas, y además están ahí sus sentencias para verlas, ¿no? Pero yo sí que quiero destacar una, que es la sentencia del Pleno, fue ponente, de 21 de diciembre de 2009. ¿Por qué? Pues esta sentencia es un asunto que, pues, quizá no tenía solución, mucha solución, ¿no? Pues es una señora que pedía reposición de la pensión de invalidez SOBI. Claro, SOBI, sabemos que se terminó, nació en el 47, invalidez SOBI, parece, si no recuerdo mal, y después, pues ya, pues nada, el 31 de diciembre del 66, pues ya terminó, a partir del 67, pues ya terminó el SOBI, en el sentido de que ya no se pueden adquirir más derechos, habían los que habían y lo que valían las cotizaciones que había. Entonces, bueno, pues hay personas que no tenían suficientes cotizaciones, entre ellas, pues está una persona, pero. Propone en esta ponencia, propone, y el Pleno de la Sala lo acepta a Lourdes, que se le compute como cotizados, asimilados por parto, los 112 días de bonificación que establecía la disposición adicional 44 de la Ley General de la Seguridad Social, que introducía el apartado 23 de la disposición adicional 18 de la Ley 3/2007 para igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿vale? Para darle una salida. Es decir, entonces, esta es la primera sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que aplica el canon hermenéutico de juzgar con perspectiva de género al enjuiciar la conciencia de la prestación de seguridad social. Y abre el camino que después ha continuado, ¿no? Y espero que continúe. Claro, en aquel momento, pues, habían pasado dos años de la Ley de Igualdad, se había visto, pero fue una solución imaginativa, pero naturalmente, y hay que destacar de esta sentencia que no voy a leerla, aunque yo la tenía aquí, pero claro, establece, oiga, esto de juzgar con perspectiva de género no es una cosa voluntaria, no, es que es una obligación legal, es una obligación para los tribunales, jueces y tribunales que tienen que aplicar. Está muy, muy taxativa, ¿no?, haciendo una serie de razonamientos sobre los artículos 4 y 5 de la ley, y en definitiva, a partir de que se abre este camino, ¿no? Por tanto, yo quería destacar entre esta sentencia. Bueno, después de lo que he dicho, pues no sé. Pienso, por ejemplo, que ha sido muy acertada, ¿no? Ha sido la presidente, la junta directiva, la directora en esta ponencia, ¿no? Que como está, es libertad de acceso y permanencia en el trabajo. Y la opción de juez al respecto, pero si ha sido acertada, yo pienso, la inclusión de esta ponencia, más acertada ha sido el que invitar como ponente a Lourdes Arastegui, porque yo creo que es la persona más idónea para impartir esta ponencia. Lourdes, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Jordi. Ya no queda temps per res. Moltes gràcies a la ACI, moltes gràcies a Xavier, a la ACI, i ho faig via en Xavier, perquè bueno, per la
el vincul personal, a més, com companys, moltes gràcies a Macarena per la direcció, al president de la sala per estar aquí present. Tots som vells, vells amics i companys, ja heu vist que tenim molts anys. I moltes gràcies per permetre'm tornar avui aquí, al centre d'estudis, que cada cop que vinc està en un lloc diferent i va tenir que recordar que ara ja no està on estava. Vale, menys mal, perquè si no me'n vaig cap a l'altra banda. Bueno, libertad de acceso al empleo. Yo cuando vi el título no lo he puesto yo, cuando vi esto pensé, bueno, derecho, me dijo Marcana, no, hay que formularlo como libertad. Bueno, no voy a entrar en el debate académico de la diferencia entre lo que es libertades y lo que son derechos, porque, en fin, vamos a ir un poco más a lo práctico, que yo creo que es lo que me interesa. Pero sí que me habéis provocado que tenga que buscar esa terminología de alguna manera e intentar ceñirme a ello, ¿no? Porque claro, lo podemos ver desde montones de ángulos. Y luego, entre paréntesis, pone doctrina Tejue. Bueno, voy a intentar, a lo mejor hablaré de tres sentencias, como mucho, porque a la hora que es, porque si no también podríamos estar varias jornadas. Y lo primero, bueno, ¿dónde encontramos esto, no? Pues bueno, el artículo 15 de la Carta. Vamos al artículo 15 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Instrumento que nadie se podía imaginar, me imagino, en el momento del Tratado de Lisboa, que iba a dar el juego que está dando en todos los ámbitos, pero os diré que para el trabajo del Tribunal de Justicia es un juego prácticamente excesivo, es decir, todo pasa por la carta, no siempre bien formulado, pero es verdad, está dando un juego tremendo. Bien, artículo 15 de la Carta establece que toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida y aceptada. Este es el párrafo primero. De alguna manera es una formulación que vemos también en nuestra Constitución y que se articula pues, como un derecho universal, digo universal porque dice toda persona. Pero esa formulación universal del párrafo primero del artículo 15, ojo, está después matizada en los dos apartados siguientes del precepto del artículo 15, por un lado, porque en el apartado segundo se dice todo ciudadano de la Unión, ya no es todos, es todo ciudadano de la Unión, tiene la libertad para buscar un empleo, trabajar, establecerse o prestar servicio en cualquier Estado miembro, es una formulación concreta. Y de otro lado, el apartado 3, el tercero y último apartado del artículo 15 de la Carta, dice los nacionales de países que estén autorizados a trabajar en el territorio de los Estados miembros, entonces ya un colectivo concreto, tienen derecho a unas condiciones laborales equivalentes a aquellas de que disfrutan los ciudadanos de la Unión. Entonces, ¿veis una degradación, si se quiere, o una... Bueno, no voy a hablar de una gradación, porque en el fondo no es lo mismo. Bien, la libertad de elección de la ocupación, que estaríamos un poco en el apartado primero, en ese derecho universal, no es una creación de la Carta. De hecho, nada es una creación de la Carta, ni este precepto de ningún otro. Como casi todos los demás preceptos de la Carta, es una creación del Tribunal de Justicia. Y esa libertad de elección de la ocupación, reconocida, estoy hablando siempre en el ámbito del derecho de la Unión, no nos confundamos, no estoy en el ámbito de las legislaciones nacionales, en el ámbito de los ordenamientos jurídicos nacionales, esa libertad de elección de la ocupación fue reconocida por el Tribunal de Justicia muy tempranamente. Las comunidades nacen en el 52, bueno, y en el 74, en el asunto Nolt, el Tribunal de Justicia de las entonces comunidades lo plasma. Después aparece más tarde en el 79 en Hauer y en el 86 en Keller. En esa primera sentencia, en Nolt, año 74, el tribunal sostuvo entonces ya que el derecho comunitario, que hoy no existe, quiero aprovechar para decirlo porque lo veo escrito en todas partes, de todas las maneras, no hay comunidades, no hay derecho comunitario, hay derecho de la Unión. Es como si me dijerais que hay sentencias de la Audiencia Territorial, no hay sentencias de la Audiencia Territorial porque no hay esta Audiencia Territorial, habrá sentencias entre los Tribunales Superiores de Justicia. Bien. Hago el paréntesis. En Nol sí que había comunidades, evidentemente, y entonces el Tribunal de Justicia sostuvo que el derecho comunitario,
hoy Derecho de la Unión, debía acoger aspectos del derecho al trabajo, que es lo que está formulado en el 15.1 ahora, el derecho al trabajo, pero que porque ese derecho estaba ya incluido en las constituciones nacionales como un derecho a la libre elección y a la práctica de la profesión de empleo. Nada ha cambiado desde entonces, pero tampoco en su desarrollo, o mejor dicho, en su no desarrollo o en su no ulterior formulación, de alguna manera. Esta libertad del artículo 15.1 de la Carta tenía un antecedente claro, que es la Carta Social Europea, de la que sé que habéis hablado en estas jornadas, al hilo de del trending topic de que interesa a España. Pues bien, también la Carta Social Europea sirvió de base a esa formulación. Es una carta que está ratificada por todos los Estados miembros y tiene además el artículo 15.1 antecedentes en la Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales, este sí, fruto de las comunidades, fruto del derecho de la Unión, hoy ya desaparecida, pero además una carta que nada tiene que ver con la Carta de Derechos Fundamentales actuales porque no tenía la fuerza que tiene ahora de tratado, etcétera, etcétera. Pero cabe poner de relieve que el artículo 15 de la Carta no menciona ni el derecho al pleno empleo, leedlo como leedlo, no dice esto, ni tampoco establece una obligación para los Estados miembros de ofrecer empleo. Esa amplitud que hemos visto del derecho del artículo 15.1, de la formulación del artículo 15.1, por tanto, no ha provocado ninguna afirmación sobre un derecho a acceso al trabajo, porque no es la constelación que se dice mucho allí, ni tampoco encontraréis jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre medidas para combatir el desempleo o incentivar el empleo en este marco. El Tribunal de Justicia tampoco ha tenido ocasión de pronunciarse sobre otro artículo donde sí estaría esta relación con el acceso al servicio gratuito de colocación, que es el artículo 29, es un derecho fundamental distinto, pero tampoco hay jurisprudencia, no hay jurisprudencia porque no hay prejudiciales. Vale. Lo que sí ha señalado el Tribunal de Justicia es que el libre ejercicio de una actividad profesional, por tanto, volviendo a la formulación del concepto del 15.1, tal y como aparece ya en NOLT, ¿no?, en la primera sentencia, pues eso forma parte de los principios generales del derecho de la Unión. Lo podéis encontrar en una sentencia de 2012, Interseros Scrap and Metals Trading, si alguien quiere, después le doy las referencias, porque es bastante difícil a veces coger la denominación. El Tribunal de Justicia, que ha afirmado pues, que el artículo 15.1 tiene un ámbito de aplicación amplio, tanto ratione persona como ratione materia. Ahora bien, en una sentencia en que sí se cita el artículo 15.1, que es Asencia Nazionale di Integritate, un asunto rumano, se hace para establecer quiénes no podrían ser titulares de ese derecho. Se dice que, aunque tengamos un concepto amplio de esa formulación o de esa libertad, no cabía invocar, como en aquel caso, el artículo 15.1 de la Carta en relación a un cargo electivo. El pleito era respecto del derecho de una persona, un alcalde en concreto, que invocaba su derecho a acceder al puesto o a seguir en el puesto, no recuerdo muy bien en qué circunstancias, y el Tribunal de Justicia dice que por mucha amplitud que le demos, no estaríamos en ese marco. Pese a no imponerse una obligación genérica a los Estados miembros, creo que la clave para entrar en el ámbito de la libertad de acceso al empleo es ir al paquete normativo, legislativo, doctrinal de las reglas antidiscriminación. Sí pueden ser estas el verdadero mecanismo de garantía de derecho al trabajo, de derecho al acceso al empleo y de permanencia en el empleo. Y en este sentido sí que el Tribunal de Justicia ha afirmado la necesidad de que los Estados miembros, y ahí vamos siempre a obligaciones de los Estados miembros, porque los Estados promuevan la diversidad en consonancia, y lo vemos con lo que establece el preámbulo de la Directiva 2078, la directiva en donde se plasma las reglas antidiscriminatorias en materia de empleo, que es la formulación de derecho derivado, en realidad no del 15, sino del 21 de la Carta.
Y este juego lo ha recordado el Tribunal de Justicia en varias sentencias, os cito Fuchs y Fogler de 2011 o Herfeld también de 2012, en donde se, para analizar, por ejemplo, una situación de discriminación por razón de edad, pero nos podría dar cualquier otro factor, obviamente, de la Directiva 2078, dice que la prohibición de discriminación debe entenderse a la luz del derecho a trabajar del artículo 15.1. Por tanto, es una formulación ya concreta, no esta formulación que no puede estar dirigida contra nadie en el sentido de que no ha impuesto ninguna obligación a los estados de que den ocupación a sus ciudadanos. La vinculación del derecho al acceso al trabajo con la prohibición de discriminación sí tiene enorme relevancia desde el plano de la acción, de la realidad, de la acción procesal, me refiero, del ejercicio de los derechos, puesto, aunque no quepa afirmar que el artículo 15.1 de la Carta tenga efecto horizontal, no lo tienen, sabéis que en principio es al revés, podemos contar con los dedos de la mano y nos van a sobrar dedos cuántos artículos de la Carta tienen efecto horizontal, desde luego, evidentemente, no el artículo 15, el Tribunal de Justicia sí ha declarado ese efecto horizontal, ojo, respecto del artículo 21, que es donde está reconocida el derecho a la no discriminación. Este efecto horizontal, hay una sentencia que nadie puede dejar de conocer, de 2010, que es Kusuk de Becci, una prejudicial alemana, respecto a un señor, el nombre es el ciudadano, el trabajador es turco, luego plasmado en Bauer, en Cresco Investigation, montones de sentencias. Este derecho a la no discriminación en el empleo es el derecho que puede ser invocado directamente a través de otros derechos conferidos por el derecho de la Unión y esos derechos y sí crea obligaciones incluso frente a los privados. Por tanto, digamos que en este aspecto, en el gran arcano de que es efecto directo, el artículo 21 es barrera abierta, tiene efecto horizontal, se puede invocar frente a particulares. Derecho al trabajo está diseñado en atención a los objetivos mismos de la Unión y, como vemos en su párrafo segundo, lo que antes decía ya, ceñido a la ciudadanía, al estatuto de ciudadano del derecho de la Unión, es evidente que ese derecho está formulado en los mismos términos de la libre circulación. Es la libre circulación de movimientos, de establecimiento de libertad y de prestación de servicios que configuran nuestro estatuto como ciudadanos de la Unión. Y son esas libertades y, por tanto, ojo, las competencias que la Unión tiene para legislar y accionar en el marco de esas libertades las que delimitan la política social que está establecida en el capítulo 10 del Tratado de Funcionamiento. Este párrafo segundo de la Carta, el de la libertad de establecimiento, la libertad de prestación de servicios en el territorio de los Estados miembros, sin distinción alguna con respecto a los nacionales del Estado miembro en donde uno se halle, es algo que evidentemente no se confiere a los ciudadanos del tercer apartado, que son los nacionales de países terceros, que tengan autorización para trabajar, porque si ya no tienen autorización para trabajar, ya ni siquiera estamos en el marco. Hay que tener autorización para trabajar y aún así no son ciudadanos de la Unión, no están en el ámbito de la libre circulación, están en el ámbito del principio en realidad de igualdad de condiciones respecto de los trabajadores del Estado en donde presten servicios. Solo quiero poner de relieve una cuestión, particular, y es que el 15.3 respecto de estos trabajadores autorizados a trabajar en un Estado miembro, ciudadanos de países terceros, lo que la Carta consagra es el derecho a la equivalencia. Fíjense que no ni siquiera habla de la igualdad de trato, sino del trato equivalente. Bien, se puede escapar la cosa porque después, si vamos a la formulación concreta de otros
de otros derechos establecidos en la Carta no se hace esta distinción. Es decir, una vez entramos en derechos concretos, por ejemplo, a la no discriminación por los motivos personales de la Directiva 2078, estaríamos en el ámbito igualmente de no discriminación. No voy a entrar un poco en ello. Como la formulación del 15 nos lleva, como hemos visto, en realidad a tener que analizar la materia de discriminación y como se trataba de que yo hablara de la doctrina del Tribunal de Justicia, como les decía, pues he elegido tres asuntos recientes, porque es verdad que las directivas 2000, que son la 2043, la racial, y la 2078, que es conocida como empleo, pero en realidad es porque también se refiere a otros cuatro factores distintos. Están generando muchísima jurisprudencia, fue un poco poco a poco, arrancó con discriminación por edad, Mangol, etcétera, al principio, pero están generando muchísima jurisprudencia, se invocan con muchísima asiduidad. Y por tanto, podríamos hacer un análisis jurisprudencial extensísimo a lo largo de toda esta jurisprudencia y a lo largo de diferentes factores de algunos de los factores de discriminación. Pero me parece que hay que quedarse en lo que sea más interesante, incluso desde la perspectiva cronológica. Y también pensando un poco en esta mirada que se supone que teníamos que hacer hoy, ¿no? la del acceso. Entonces, quería empezar por hablar de una sentencia de 23 de abril de 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI. Esta sentencia es una sentencia de gran sala, no sé si están acostumbrados a trabajar con las sentencias del Tribunal de Justicia. Bueno, pues una pista que les doy, fíjense en la formación, porque en función de la gran novedad del asunto, jurisprudencial, doctrinalmente o jurídicamente hablando, el Tribunal de Justicia puede haber decidido verlo en formación de gran sala, que es una formación de 15 jueces, o en formaciones menores, de 5 o de 3 jueces. A veces la gente te dice, es que el asunto es menos importante. Yo creo que cualquier práctico, que yo creo como que los que estamos aquí, del derecho y del derecho del trabajo más, sabemos que todos los asuntos son importantísimos, sobre todo son importantísimos para el trabajador concernido, aunque sea su reclamación de unas horas extras. Por tanto, lo de la importancia, no me gusta usar esa terminología, ¿no? Los criterios pueden ser pues porque puedes haber un debate muy elevado, digamos, en el sentido muy, muy constitucional, de alguna manera, o puede ser novedoso de un precepto con una sustancia importante jurídicamente que nunca haya sido analizado. Bien, en Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, para acabar voy a hablar de abocatura y así acabaré, si no me estaré mucho rato, se trataba de una cuestión prejudicial planteada nada más y nada menos que por la Corte Suprema de Casación italiana, el Tribunal Supremo de Casación. Y se pone en juego la cuestión de ¿qué entendemos por condiciones de acceso al empleo? Estoy en el marco siempre de la Directiva 2078, en donde en concreto, en cuanto al ámbito material de la directiva, se establece que se aplica la prohibición de discriminación por razones, como saben, de edad, creencia o religión, orientación sexual o discapacidad, en el ámbito del empleo y en concreto en el 3.1a respecto de las condiciones de acceso al empleo, y al ejercicio profesional. Pues bien, ¿qué sucedía? En el litigio principal, el litigio que tenía pendiente la Corte Suprema de Casación italiana y que tenía que resolver, se planteaba por qué esta asociación, es una asociación, era en aquel momento, no lo sé, de abogados que defienden ante los tribunales los derechos de las personas LGTBI. Y esta asociación había planteado una demanda contra un abogado, que la sentencia llama NH, que en una entrevista de radio había manifestado que no contrataría, en su bufete, ni recurriría nunca a la prestación de servicios de personas homosexuales. Entonces, esta asociación
presenta una demanda ante el Tribunal de Bérgamo para que se declare que estas declaraciones constituyen una discriminación directa y, por tanto, que sea condenado este abogado al pago de daño de una indemnización de daños y perjuicios, cosa que aceptó el Tribunal de Instancia, el Tribunal de Berga, estimó la demanda y a publicar la sentencia en prensa. Bien, la sentencia fue confirmada en apelación ante el Tribunal, ante la Corte de Apelo de Brescia, y el abogado también acudió a la casación, a la tercera instancia judicial. Y en el Tribunal de Casación tiene dos problemas. Uno, la cuestión de la legitimación de la asociación, dado que la discriminación no se produce respecto de ella, etcétera, etcétera. Bueno, este debate, y lo vamos a dejar aquí hoy porque no es lo que nos interesa. Y la otra sería la de la no aplicación o sí de la regulación antidiscriminatoria en el empleo, porque no había aquí un contexto profesional, una relación laboral ni existente ni futurible, no había nada, ni una oferta de empleo, nada efectivo, es una declaración en el aire, ¿de acuerdo? Entonces el Tribunal Supremo Italiano pregunta al Tribunal de Justicia si podemos considerar que a los efectos de aplicar la directiva y, por tanto, de tener que interpretar el derecho nacional, el que fuere, con arreglo a la misma, estamos en el ámbito material de la directiva, estamos en el ámbito del empleo y de la ocupación. Y vuelvo al artículo 3.1a, que establece que se aplica a las condiciones de acceso al empleo, a la ocupación o a las prestaciones profesionales. Luego volveré sobre la literalidad del precepto. Pero estamos aquí, en ese ámbito material, en un supuesto en que no existe ninguna negociación de un contrato, ningún proceso de selección, no hay una oferta de empleo lanzada ni pública ni privadamente. Son unas declaraciones. El Tribunal de Casación italiano dice: no estaríamos aquí en el ámbito de la libertad de expresión, que es otro derecho fundamental. O sea, bien, ¿qué contesta el Tribunal de Luxemburgo? ¿Qué contesta el Tribunal de Justicia? Bueno, lo primero que pone de relieve es que no se nos pregunta para nada si podemos considerar que esto es discriminatorio o no. Se da por hecho que es discriminatorio. Es decir, este debate no existe. Lo digo porque a veces, si me da tiempo, en la tercera sentencia que les comentaré, luego en algún foro me han dicho: ¿y por qué no dijisteis? Porque no nos lo han preguntado. No sé si se acuerdan que los jueces estamos limitados a lo que nos preguntan. Bueno, pues aquí esto está no hay debate al respecto. Bien. Pero el debate está: ¿estamos o no en el ámbito material de la directiva? ¿Estamos en esas condiciones de acceso al empleo respecto de las cuales no puede existir discriminación? Y el Tribunal de Justicia dice que, en efecto, la directiva, en primer lugar, cuando la directiva utiliza la expresión condiciones de acceso al empleo, no está remitiendo a las legislaciones nacionales. Esto es una técnica de interpretación y aplicación que el tribunal utiliza siempre. Es decir, primero, la norma, la disposición de derecho de la Unión remite a los Estados miembros para que sean los Estados miembros los que den la noción o no. A veces sí, a veces no. Aquí no. Aquí no dice nada. Cuando no dice nada, esto es derecho de la Unión. Si es derecho de la Unión, esta noción de condiciones de acceso al empleo tiene que ser una noción autónoma de derecho de la Unión. Me da igual lo que diga el derecho italiano, el derecho rumano o el derecho letón. Punto uno, y el mismo punto el mismo a la vez, tiene que ser la misma para todos los Estados miembros. Porque si el legislador de la Unión no ha dejado margen, porque la directiva se tiene que aplicar igual. Es decir, condiciones de acceso al empleo tiene que ser la misma noción en todos los Estados miembros. Por lo tanto, es la noción de la directiva. Lo que pasa es que uno se lee la directiva y la directiva no define qué es condiciones de acceso al empleo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues utilizar la técnica de interpretación
que el método que utiliza el Tribunal de Justicia es el mismo método que se usa en el ámbito, en nuestro ámbito nacional, como bien saben, los términos, el contexto y el objetivo. En cuanto a los términos, ya vemos que no permiten determinar qué entendemos por condiciones de acceso al empleo, pero en cuanto al contexto, vemos que la directiva tiene su base, es derecho derivado, por tanto tiene que arrancar de una norma del tratado, de una norma del constitucional, y tiene su base en el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento, donde se recoge que la Unión Europea tiene competencia para adoptar las medidas necesarias para luchar contra toda discriminación basada en particular en la orientación sexual, que es lo que aquí nos interesa. Además, el objetivo de la directiva es establecer un marco general para la lucha contra la discriminación. Todo esto nos lleva a tener que pensar que la directiva, al no hacer una definición cerrada y tener este objetivo, solo puede ser interpretada de manera amplia, solo puede ser entendida de manera amplia. La directiva lo que hace es concretar en el ámbito del empleo el principio de no discriminación del artículo 21 de la Carta, y la conclusión es que no puede haber una interpretación restrictiva de este concepto de condiciones de acceso al empleo. Esto no es nuevo, ya lo había dicho el tribunal en una sentencia anterior, Asociația Accept, quizá a alguno le sonará, es una sentencia, es un asunto rumano, creo que rumano por el nombre, en el que se había producido una situación parecida, que puede parecer muy parecida, pero hay un elemento diferente, por esto se va a gran sala en este segundo. En aquel caso se trataba de un directivo de un club de fútbol, que había hecho también unas declaraciones públicas diciendo que debía de excluirse la contratación de jugadores de fútbol profesional, debía excluirse la contratación de jugadores homosexuales. Y en ese asunto el Tribunal de Justicia declaró que estas declaraciones estaban comprendidas en el concepto condiciones de acceso al empleo. Y me dirán, si ya lo habíamos dicho, porque ahora nos planteábamos el problema. Porque allí había quedado circunscrito a la situación de aquel momento, que era que estas declaraciones las hacía alguien que era un directivo con capacidad de contratación, que el club no se debía de ello, y que podría parecer que lo que estás transmitiendo es la política de empleo de ese club. Con lo cual, no genera tanto problema hacer el salto entre hacer esas declaraciones y el vínculo, ¿no?, con el empleo. Aquí el Tribunal de Justicia se ve la necesidad de decir, bueno, ¿cómo está lo del vínculo?, ¿no? Porque está un poco más alejado, ¿no? Y por esto es importante esta sentencia de abocatura, porque lo que va a hacer el tribunal es establecer, primero, evidentemente, el vínculo ha de existir y no puede ser un vínculo hipotético. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, evidentemente siempre va a corresponder al juez nacional, el que tiene el litigio, el que lo va a resolver en base a los elementos fácticos que tiene, determinar esos vínculos, pero el Tribunal de Justicia sí que da una serie de pautas o de indicios o de criterios. Por ejemplo, la posición que ocupa la persona que hace esas declaraciones y en calidad de que lo hace. Recuerden, un abogado que está ahí, que pueda ser un potencial empleador, ojo aquí, ya se empieza a levantar un poco la cuestión, porque está diciendo que no emplearía nunca en un bufete, usted es abogado, pediría servicios para un bufete a una persona homosexual, y hay un pequeño elemento ahí importante. Habría que ver también si eso implica una política de contratación, como podía pasar con el caso del fútbol. Pero también el Tribunal de Justicia dice, ojo, o también debería analizarse si puede ser percibido como alguien influyente. Y aquí no lo dice, ya lo digo yo, imaginemos, ese abogado está hablando en la radio, puede pensar que es la política de los colegios de abogados o tiene cierta, es un abogado que lo conocido, etc. Esos elementos pueden empezar a cerrar un poco el círculo para establecer ese vínculo que nos llevaría a la existencia de condiciones de acceso para entender que efectivamente en tal caso estarían incluidas en la prohibición de discriminación.
Enlazo con la segunda sentencia que les quería comentar y que en alguna de las ideas o de la doctrina que se establece en abocatura después van a servir también para esta sentencia. Es una sentencia más reciente, de 12 de enero de 2023, se conoce como TP. En algunos foros me hablan de JK, la diferencia es que JK es el trabajador y TP es la televisión pública polonesa, televisión de Polonia o Telewizja Polski, lo que sea. TP es un asunto planteado, es una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Distrito de Varsovia, una jurisdicción civil, y allí, debido a esta prejudicial, el Tribunal de Justicia de la Unión tuvo que abordar un aspecto relativo a la cuestión del ámbito material también de la aplicación de la directiva, igual que el que hemos visto en cuanto al alcance de las condiciones de la acción, condiciones de acceso al empleo, en relación a las características de la prestación. Esto es algo que yo cuando vi el asunto pensé, bueno, esto en España lo vemos rápidamente diciendo esto es un falso autónomo, se ha acabado, pero estas visiones nacionales nos sirven para resolver los litigios porque nada es igual en ninguna parte, no, todo es lo mismo, pero todo se llama de otra manera, entonces no nos sirven estas categorías. Bien. Como digo, la prejudicial la plantea el Tribunal de Distrito de Varsovia en el marco del litigio, o sea, la plantea ya el juez de instancia para entendernos. Y el litigio que tiene ante sí es la demanda de un señor, JK, que pueden ver su nombre, porque ahora verán cuando vean los hechos, cuando salgan de aquí seguro que van a entrar en internet y lo van a googlear. Es Jakubus, el apellido sí que no lo puedo decir, es K, empieza por K, pero es polaco, imposible de decir. En el Tribunal de Justicia estaba anonimizado. Bien, pero ya verán que él no desea estar anonimizado para nada. En el marco del litigio, como digo, de este señor que era un profesional de medios de comunicación, hacía edición y montaje de vídeos, bueno, audiovisuales, y estaba contratado como profesional autónomo. La palabra autónomo la pongo yo, el tribunal, la traducción del polaco al francés con la que trabajamos era profesional independiente. Bueno, verán que uno de los problemas de la sentencia es saber que es que es esa, ¿no? Pero bueno, ya saben los jueces y los que están aquí que es el mismo problema que tenemos aquí, ¿no? Bien, trabajaba para la cadena de televisión polaca, es la televisión pública, es decir, de propiedad del Estado. Estoy hablando de la Polonia existente hasta las últimas elecciones, como se pueden imaginar. Planteaba una demanda contra la televisión también en reclamación de daños y perjuicios, de una indemnización de daños y perjuicios por daño moral, por no haber sido renovado su contrato, según él, en base a su orientación sexual. Las dudas del tribunal polaco, y por tanto el planteamiento de la prejudicial, de la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, se justifican por el tenor de la legislación polaca, de la legislación nacional, y también por la circunstancia de que la relación que vinculaba a Jakubus con la televisión polaca no estaba calificada con la de laboral, y nadie discute esto, Olvídense, lo digo porque sé que todos, pues entonces se le declara laboral. No, él no, no pedía esto, ¿de acuerdo? Era esa cosa que es regida por el Código Civil y todo el mundo tan contento. Pero para el juez de Varsovia sí que le importa saber si estamos o no estamos en el ámbito de la directiva antidiscriminatoria de empleo. La ley polaca de igualdad, y aquí viene la historia y la causa de todos los males, ¿no? La ley polaca de igualdad, la llamada ley de igualdad en Polonia, igualdad de trato, que se declara, dicha ley, se declara como norma de transposición al derecho polaco de la legislación antidiscriminatoria del derecho de la Unión, ¡pum! ¿Vale? Pues resulta que se aplica a las condiciones de acceso y ejercicio de una actividad económica profesional, en particular en el marco de una relación laboral o de un trabajo prestado con arreglo a un contrato de derecho civil. Bien, hasta aquí vamos bien, ¿vale? Ahora bien, tiene un precepto que dice que no obstante,
se mantiene la libertad de elegir a la otra parte contratante, excepto que si la elección se basa en el sexo, la raza, el origen étnico o la nacionalidad. Dicho de otro modo, hay libertad de elegir a la otra parte contratante cuando elegir libremente, por ejemplo, por orientación sexual. Elegir quiere decir no elegir, más bien, ¿de acuerdo? Es decir, salvaguarda el derecho a la libre empresa para algunas, o mejor dicho, limita el derecho a la libre empresa, pero solo respecto del sexo, la raza o origen étnico y la nacionalidad. Tres circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, es esto lo que le provoca problemas al juez nacional, porque dice, mi ley, claro, evidentemente la televisión polaca se defiende diciendo, oiga, yo puedo, en el marco de esta relación, tengo libertad para elegir. Es decir, ni siquiera se negaba, como ven, la discriminación. Tampoco aquí hay un problema sobre la existencia de discriminación. Este señor, durante 7 años seguidos, había celebrado contratos consecutivos para la televisión polaca, prestando estos servicios profesionales como montador, con turnos semanales, y acababa de ser evaluado favorablemente y antes de celebrar el enésimo contrato, contrato que debería empezar a ejecutarse, porque era casi cada mes, era como una programación para el mes que viene, tienes 2 días tal día, esta semana, otros días tal semana, y esto era como regular, es decir, no rutinario, pero sí regular. Por eso les decía que mi primera impresión como juez española era decir, pues esto es un falso autónomo y se ha acabado, pero no puedo decir esto. Bien, 4 días, 4 días después de haber firmado el contrato, ya estábamos en noviembre, ¿no? El contrato para diciembre, en donde en diciembre te tocará venir el 7, el 8, el no sé qué, hacer el programa no sé cuántos y no sé qué, no sé qué. 4 días después, este señor cuelga en YouTube, pues les decía yo que es lo que van a hacer ustedes cuando salgamos de aquí, cuelga en YouTube un vídeo que ha grabado con su pareja, pues yo creo que ya su marido en aquel momento, haciendo como una especie de crisma, estamos en diciembre, Polonia, se ven que todo el Adviento, con canciones tal, y todos los protagonistas es todo, son parejas del mismo sexo, y es, bueno, es una persona muy activa en la lucha por la igualdad de las parejas de personas del mismo sexo, y este vídeo pues tiene mucha relevancia. ¿Qué pasa? Que efectivamente inmediatamente recibe un correo anulando los servicios que estaban contratados, y también después diciéndole que ya no venga más y que no, y ya no le van a contratar más. Eso es lo que motiva su demanda. Bien, el Tribunal de Justicia primero tiene que establecer la cuestión del ámbito, porque el juez, como les he dicho, ponía sobre la mesa esta cuestión de la cuenta propia o la interdependencia. ¿Por qué? Porque en realidad el juez, quizá con un poco de lío, pero bueno, es lo que pregunta y nosotros solemos respetar lo que preguntan, y salvo que sea muy descabellado, contestar y luego ya os apañaréis, ¿me entiendes? Pregunta un poco, por un lado, por el acceso al empleo, que es la letra A, pero también por la C, del 31C, donde que también está prohibido establecer condiciones de empleo discriminatorias, y pone algo, no lo tengo aquí, incluido el despido. Y claro, aquí por una parte es verdad que ya la habían contratado y le dicen no vuelvas más, pero por otra parte tampoco, como le iban contratando, no le hacen más contratos. Entonces yo creo que el juez, como es de civil, pues se arma un poco de lío y nos plantea las dos cosas, pero nos pone sobre la mesa una cuestión interesantísima, y es que la explicación, o sea, el desarrollo de acceso al empleo, en un momento, porque se los voy a leer tal cual para que lo vean. En lo que es acceso al empleo, se dice las condiciones de acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional. Mientras que, en cuanto a la directiva, también se aplica a las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las del despido y la remuneración. Dicen, ojo, bueno, claro, vino Polonia a la vista diciendo, ojo,
que para las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las del despido, no se dice nada de la actividad por cuenta propia. ¿Ven el problema? Entonces, como nosotros ya hemos interpretado, como hemos visto, que la interpretación es amplia, que la actividad por cuenta propia está evidentemente incluida en la directiva, el problema está, oiga, está incluida en la directiva solo respecto al acceso, pero no respecto, claro, ¿qué dice el tribunal? A ver, no lo decimos así, claro, lo digo aquí en confianza, esto es una butade, ¿no? Es decir, yo te tengo que contratar para no incurrir en discriminación, pero luego una vez te he contratado, te puedo hacer la vida imposible, ponerte otras condiciones, porque eso ya no es discriminación. A ver, no, eso no funciona, ¿no? Bueno, pues es, como ven, este es un planteamiento interesante que provoca esta situación de la prejudicial polaca. Y el Tribunal de Justicia dice, no, mire usted, lo he visto, los objetivos de la directiva, el preámbulo de la directiva, los objetivos de la Unión en el artículo 19, etcétera, etcétera, hacen que no haya distinción. Y después el Tribunal de Justicia obviamente se ve llamado a tener que definir en cierta manera qué es acceso al empleo en estos ámbitos, digamos, de no contrato laboral stricto sensu, si es que hay algo que se pueda definir, pero porque sí que la doctrina del Tribunal de Justicia tiene una definición de contrato de trabajo en relación con el 45 del Tratado de Funcionamiento, en la política de empleo, la libre circulación, lo que decíamos antes, que es trabajador a los efectos de circular. Sí, pero como vemos, la directiva es más amplia, y esto lo hemos dicho montones de veces, la directiva antidiscriminatoria es más amplia, no es solo trabajador, es algo más. Porque Polonia, el gobierno polaco, sostuvo en la vista que no estaba vulnerado el acceso a la profesión porque él podía tener esta profesión. Uno puede tener la profesión y no hay discriminación. El Tribunal de Justicia dice, bueno, pero si resulta que esa profesión, aunque sea reglada y uno entra en la profesión reglada, luego no hay el efecto, el cierre se te produce en la selección y contratación. Esto, acceso al empleo no es acceder a una profesión teórica. De ahí la relevancia de este asunto. Y este asunto finalmente planteaba otra cuestión, y es la cuestión de la excepción que establece la directiva en el 2.5 de la misma, porque está prohibida la discriminación directa, indirecta, bla, bla. Y en el 2.5 se dice que, sin embargo, cabe como excepción la posibilidad de que quede excluida del concepto de discriminación las medidas nacionales que tengan por finalidad, se los voy a leer también, porque si no me la voy a inventar y será peor. Un momentito. Las medidas establecidas en la legislación nacional que en una sociedad democrática son necesarias para la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención de infracciones penales, la protección de la salud y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Me interesa lo último, por lo que luego les diré. Es decir, la directiva hace la salvaguarda de que haya la necesidad de establecer medidas en donde, de alguna manera, se sacrifica la igualdad de trato por la necesidad de otros bienes, pues imaginemos, por razones de seguridad, o etcétera. Y Polonia sostenía que lo que está haciendo con su legislación es salvaguardar el derecho fundamental a la libre empresa, el 16 de la Carta. Y el Tribunal de Justicia dice, mire, como todos los derechos no son absolutos, deben interpretarse y aplicarse con arreglo al 52 de la Carta, y en los objetivos de la directiva ya tienen en cuenta esa situación de ultraprotección por razones de vulnerabilidad, por la desigualdad de los trabajadores, porque estamos hablando del medio de subsistencia, en fin, una serie de batería que no permite que Polonia diga que su legislación está en ese marco de esas medidas en donde está protegiendo otros derechos. Y a la prueba del 9, Polonia, le decimos, es que usted tiene una ley en donde sí que hace excepción a la libre empresa respecto del sexo, la nacionalidad o la raza. Diga usted, ¿por qué no puede hacer, por qué no lo, por qué la orientación sexual no entra ahí? O sea, no se sostiene. Acabo con
con la última sentencia que enlaza con lo del 2.5 que les acabo de decir, es decir, esa situación de esas excepciones de la directiva. Es la sentencia de 7 de diciembre de 2023, el asunto se conoce como, bueno, se conoce, es el nombre, Assistant Profis es el nombre de la empresa, es una perjudicial alemana planteada por el Bundesarbeitsgericht, que es el Tribunal Supremo Alemán Laboral en Alemania. En vez de tener la sala cuarta, es un tribunal por sí mismo, per se, que cada orden jurisdiccional tiene su tribunal. Digamos que es la sala cuarta alemana, para entendernos. Aquí se trata también de ver, hacer un análisis de los criterios de selección y en la limitación a la contratación. El litigio es un asunto, para mí, bonito, interesante. También es una demanda de reclamación de indemnización de daños y perjuicios por discriminación, en este caso por razón de edad, de una señora frente a la empresa, esta empresa Assistant Profis. Assistant Profis es una empresa prestadora de servicios de asistencia y de asesoramiento a personas de discapacidad. Y los hechos son los siguientes. Esta empresa hace una publicación de una oferta de empleo, busca una asistente personal, una asistente personal que tiene que reunir las características para una persona discapacitada. La persona que va a beneficiarse de esos servicios es una mujer, una chica de 28 años y pide que sea la asistente sea de sexo femenino y que tenga entre 18 y 30 años, ¿de acuerdo? La demandante en el pleito, la que pide la indemnización, considerada que ha sido discriminada, supera esta edad y evidentemente rechazada en la oferta de empleo porque no reúne el requisito de la edad y entonces acude, interpone una demanda ante el Tribunal de Instancia Laboral de Colonia, donde se le estima la demanda diciendo que ha habido una discriminación por razón de edad, pero esta sentencia revocada en apelación y la señora acude ante la casación. En este asunto es el que antes les decía, que hablando de imagen, pero no decíais nada de lo de que la oferta era discriminatoria por razón de sexo. Digo, pero la demandante era mujer, que era lo que pedía. Evidentemente, ella no litigaba para decir que era discriminatoria por razón de sexo. Evidentemente, el tribunal remitente, el tribunal de casación alemán, no preguntó nada sobre la discriminación de sexo. ¿Cómo nos vamos a poner nosotros a hablar de lo que nadie nos pregunta? Absurdo. Bueno, en fin. El tribunal de remisión, el tribunal supremo alemán, parte de que, en efecto, la directiva es aplicable, esto no hay ninguna duda, y también de que tampoco habría duda de pensar que podría haber una discriminación directa por razón de la edad, porque yo estoy estableciendo una edad, pues es evidente que estoy eligiendo por edad. Este no es el problema. Su duda se refiere a cómo conciliar la protección efectiva de la discapacidad, y aquí es donde entra en juego la legislación nacional alemana. Por eso va a entrar en juego lo que les decía del 2.5. Recuerden aquello de esa excepción posible cuando se trate de proteger los derechos fundamentales de otros. Y de ahí yo creo lo interesante del asunto. Y la pregunta es pues si la discriminación por edad podría estar aquí justificada en razón a ese 2.5, en razón a la existencia de una legislación alemana, que ahora les voy a explicar cuál es, porque si no, no podemos saberlo. Es decir, no es una cuestión que ya veríamos qué pasaría, pero no es una cuestión sin más de la empresa que se le ocurre esto. Es que la ley, el Código de Seguridad Social alemán, establece que en la toma de decisiones relativas a las prestaciones y en la ejecución de las prestaciones que tengan como finalidad promover la participación en la sociedad, se tendrán en cuenta los deseos legítimos de los beneficiarios de las prestaciones. Fíjense qué ley. A este respecto, señala la ley, también se tendrán en cuenta la situación personal, la edad, el sexo, la familia y las necesidades religiosas o ideológicas de los beneficiarios. Esta prestación de asistencia se está configurada precisamente desde esta perspectiva y regulada específicamente en atención a la integración, al derecho de autodeterminación
de los discapacitados, perfectamente delimitado, no les voy a leer toda la legislación alemana, perfectamente, porque además, por una vez que es comprensible, la pueden leer de esto, a veces la legislación nacional no hay quien la entienda, pero esta se entiende muy, muy bien, y está perfectamente delimitado. Por tanto, tenemos una legislación nacional que hace una opción en la que evidentemente cae este trato igualitario por razón de edad, por ejemplo, ¿no? Si es la circunstancia que los hechos concretos no los vamos a juzgar aquí, eso es juzgar al juez, el juez. Y el Tribunal de Justicia dice que aquí hay una excepción, que es verdad que el 2.5 es una excepción y ha de interpretarse restrictivamente, lo habíamos dicho en TP con respecto a Polonia, con respecto a la libertad de prensa, pero aquí tenemos una medida de legislación nacional que habrá que ver si persigue unos objetivos que están en el marco del 205, apuntamos, pero es el juez nacional el que tendrá que hacer el análisis profundo porque él conoce bien, puede interpretar bien su legislación, y aquí en concreto está intentando proteger los derechos de los ciudadanos. En efecto, busca garantizar esa autodeterminación, algo que, como saben, está en coherencia con la convención, con el convenio de Naciones Unidas, y por tanto entraría perfectamente en ese marco. Y ya me callo, que creo que es hora de comer. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lourdes. Bueno, ha quedado claro lo que decía, que era idónea, ¿no? Me parece que no hay discusión ninguna. ¿Tenemos algún... ¿Podemos un coloquio? ¿Mínimo? Bueno, ¿cinco? Bueno, ya, pero no es la hora todavía exacta, ¿eh? Estamos en hora. ¿Alguna pregunta? Breve, si es breve mejor. A lo mejor son dos, si son breves, mejor podían ser dos, pero bueno. A ver. Buenos días y muchas gracias por la ponencia. La verdad es que tener la oportunidad de tener aquí a una magistrada del TJUE pues, es de agradecer. Mi pregunta va en relación con la directiva de 1999 de trabajo temporal y con una figura que existe en España, que es la de los jueces sustitutos. El Tribunal de Justicia se ha pronunciado acerca de los jueces de paz italianos y de los jueces honorarios italianos también. Y era para saber cómo valora usted esta figura del derecho español, la de los jueces sustitutos, a la luz del derecho de la Unión Europea. Muchas gracias. Uy, esto es una prejudicial in voce, sin litigio. Me tendría que estudiar la legislación española, que os he de confesar que hace 3 años que me la miro poquito. Hay que saber exactamente cuál es el elemento. Quiero decir, el tema de la temporalidad España y la directiva, en fin. Con coger cualquier periódico tendrás 7.000 respuestas diferentes. Bueno, pues, si te quieres te repito lo que dice la directiva, pero claro, el problema está en que dice la legislación española, que eso ya puede ser un arcano. No te puedo contestar, lo siento. Bueno, si hay esta segunda pregunta breve o no. ¿Alguna segunda pregunta breve? Bueno, pues nada. Pues reitero el agradecimiento y bueno, permanezco en sus asientos porque vamos a hacer la clausura, si no recuerdo mal, ¿no?